El reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Escapa por tu vida en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Hay gente hoy que sin leer lo que tienen es un monólogo y están ellos hablando solos y no dejan que Dios les hable. La única manera que Dios le puede hablar a usted es cuando usted deja que la Escritura, la Sagrada Biblia, le hable. ¿Amén? Y la gente hoy está tan oscuras, y muchos tienen las Biblias en la biblioteca, muchos tienen las Biblias acá, y hablan de buen libro, pero no lo leen, y si lo leen, no lo entienden. Así que, hallamos a la gente hoy, que cuando se trata de los relatos bíblicos, muchos de estos relatos o no los entiende, o les da una interpretación diferente. A veces, cuando sale una película, como esa que salió hace algún tiempo atrás, una película bíblica como Los Diez Mandamientos, la gente pudo darse cuenta cómo ese hombre trajo a la pantalla la vida real de Moisés y del pueblo de Israel saliendo de Egipto y el Mar Rojo y todas esas cosas. Y hoy, otra película que están dando por ahí, que se llama La Biblia, está relatando, como por ironía del destino, exactamente los puntos cardinales del mensaje del profeta para el día presente. Y en esa película sale a la luz la historia de Sodoma y Gomorra como uno de los eventos que el Señor Jesucristo puso como evento relacionado en perfecta armonía con el tiempo del fin. Así que Sodoma y Gomorra son ciudades conectadas con Lot, el sobrino de Abraham. Usted sabe que Abraham tenía un hermano y ese hermano tuvo ese hijo llamado Lot. El Señor se refirió en su día, se refirió a los días de Lot, conectando a Lot con la vida que vivían los que habitaban a Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas de aquella ocasión. La referencia del maestro tuvo que ver con la maldad y el pecado de los moradores de Sodoma y Gomorra. Por eso él dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra, dando a entender, ya el mundo sabe ya, que de Sodoma viene sodomía, que es uno de los más horribles y más negros pecados que solamente los hombres pueden cometer. Tan grande fue el pecado de Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que destruirla con fuego, para barrer con el mal completamente. Allí no quedó absolutamente nada. Si usted toma geográficamente la posición de Sodoma y Gomorra y usted se va a la Palestina, usted encuentra enormes llanuras y usted encuentra que esas llanuras son enormes salinas. Salinas. ¿Ve? La composición química con la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, etcétera, dieron por terminado que cuando esos elementos cayeron a tierra y destruyeron todo, todo se volvió sal. Por eso la esposa de Lot, contrariando el mensaje de los ángeles, corre, escapa por tu vida y no mires tras ti, ella miró y se volvió estatua de sal. Amén. Geográficamente esos lugares, conocidos más que todos por los israelitas,
Si usted va y le dice, ¿dónde estaba Sodoma y Gomorra alguna vez? Ellos se lo podrán enseñar ahora que están en su tierra y le podrán mostrar esas enormes llanuras. Son salinas todas. ¿Ve? Y esos lugares pues tuvieron que ser barridos. Y no quedó ahí, pero absolutamente nada con vida. Las ruinas y todo eso fue destruida. Por eso Pedro, el apóstol, en segunda de Pedro, su segunda carta, el capítulo 2 y el verso 6, él dice, condenó por destrucción Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza. Amén. No fue un terremoto que las estremeció y se vieron las ruinas. No, las tornó en cenizas, porque fuego bajó del cielo y las consumió. Dice, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo, como un ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Me pongo a pensar, la gente hoy ya se ha olvidado de Sodoma y Gomorra, pues se han olvidado de cosas que han pasado hace 3 o 4 años. ¿Cómo no se van a olvidar de algo que no pertenece a su historia? Pero la palabra de Dios se mantiene firme, dice que Dios las tornó en ceniza y las puso por ejemplo, como un ejemplo para las naciones y pueblos y ciudades que lleguen a vivir sin temor y reverencia de Dios. Eso será el final de ellas. Pero dentro de esto, ¿qué sucedió? Dice, pero libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Este hombre, no obstante su posición como un creyente en Dios, no estaba a la altura de un hombre verdaderamente espiritual. Pero sin embargo, como era simiente, lo que él tenía por dentro no podía resistir. Dice que estaba acosado. Sentía sobre sí el peso de la conducta malvada de los hombres. Y dice más Pedro, dice, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Con todos los sorochos que era Lot, hacía más que muchísimos hombres y mujeres hoy, que ven la maldad y ven las cosas como están en este mundo y nada les preocupa, no sienten absolutamente nada, sino que siguen la corriente del mundo hoy. Pero aquel hombre, con todo lo que nosotros podemos llamarle sorocho, a la altura de un hombre perfecto en la palabra, sin embargo dice que cuando veía las cosas y cuando las oía, morando con ese pueblo, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Este evento, esto que estamos hablando de Sodoma y Gomorra, es tomado por el Señor Jesucristo para referirse al mundo en sus días finales. Lucas, Mateo y Marcos narran las palabras del Maestro diciendo, como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, el mundo llegaría a esta altura de pecado. El mundo llegaría a esta altura de pecado. Y será entonces cuando su fin se acerca. Qué difícil ahora es para nosotros juzgar o darnos cuenta de lo lejos que está la destrucción. Con un poquito de discernimiento usted sabe que la candela está bajando ya. A ver, el fuego está bajando. ¿Por qué? Estamos viendo en las ciudades y en los pueblos y la llamada sociedad de los mundos, ahí está, hay corrupción abierta. ¿Ve? Muchos están en lo oculto, si Dios tuviera que sacarle sus cosas, mire qué cosa pasaría. Pero cuando estas cosas estén en esta condición, según las propias palabras del Maestro, entonces se acerca su fin. Porque Dios ha prometido que esta vez iba a destruir o va a destruir esta tierra con fuego como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruyó la primera vez la tierra, lo hizo por medio de del diluvio, cosa que no se puede ser negada. Sin embargo, cuando ya el diluvio hubo terminado, el Señor puso su arco en las nubes, el arca del pacto,
Amén. Donde por ese arco Dios le dice a los justos que ese es su juramento, de que nunca más iba a destruir la tierra por agua. Pero ahora, Pedro, el apóstol Pedro, es el que nos dice en su epístola, y nos habla tan tremendamente que hará temblar a cualquiera. Dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. No van a ser ahumadas, amén, van a ser quemadas, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, fíjese, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo abrasados, se fundirán, amén, amén. Los elementos van a ser fundidos. Así que sabemos que lo que le espera a esta tierra ahora, con toda la gritería y el vociferío de que paz, y todo lo que el mundo ve hoy, las esperanzas de que si van a la luna, de que si van allá y que si van acá, y todos estos esfuerzos de paz, cuando la tengan lograda, dice el Señor, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dicen amén. Así que sabemos que cuando el mundo llegara a esta situación anormal, horrible, de pecado, de inmoralidad, es porque entonces se acerca el tiempo en que el juicio vendrá para ser hecha con ella lo mismo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto lo entiende? Ahora, en Lucas 17, 28 al 30, hallamos las palabras directas del maestro cuando está haciendo referencia a Sodoma y Gomorra. Dice el Señor, asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Ve? Un mundo en todas sus actividades de comercio, sus actividades sociales, sus actividades científicas, todas andando bien, comiendo, bebiendo, plantando, edificaban, etc. Dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Ya sabemos la aplicación de este versículo perfecto. La prueba de que el mundo está como Sodoma y Gomorra es esta, que la tierra ya ha visto la manifestación del Hijo del Hombre. La iglesia o las iglesias en el mundo entero tienen la errada interpretación de esto, porque al hablar del Hijo del Hombre están pensando de Jesucristo venido en carne, literalmente el que ha de venir, y están pensando de su final venida como la única, cuando sabemos que son tres etapas de su venida. Entonces, ellos creen que esto significa la venida literal de Cristo, como está su venida a Israel, ignorando, y por falta de revelación, que esto se refiere a la manifestación de la palabra manifestada en carne, o sea, lo que nosotros vimos, la manifestación en el profeta. Amén. Porque Génesis 18 da la clave. ¿Qué sucedió en los días de Lot? Sabemos que hubo la presentación de tres hombres a Abraham. Y estos tres hombres se presentaron a Abraham como tres varones vestidos como los hombres. Y Abraham se adelantó para servirles, les hizo comida, aderezó comida y ellos comieron. Y entre ellos, uno de los tres era Elohim, el Dios de la gloria, que se manifestaba en carne y que estaba visitando a Abraham, su siervo. Cuando le visitó y Abraham le sirvió de comer, ahí encontramos la manifestación del Dios hecho carne, vestido como hombre y comiendo la comida de los hombres en presencia de los hombres. Así que los tres varones se presentan y ahí Elohim habla con Abraham.
Es el tiempo cuando entonces, hacía ya 25 años, que Abraham había recibido palabra de Dios diciéndole, no te va a heredar este, sino el que salga de tus entrañas. Llegaba el tiempo en que el hijo prometido había de nacer. Abraham ahora oye la palabra de Elohim que le dice, como en este tiempo vendré a ti, y Sara tendrá un hijo. Y entonces le da la promesa para decirle que faltaba solamente el tiempo de la vida para que viniera el hijo prometido, Isaac. Amén. Entonces, hallamos aquí la promesa del hijo Abraham. ¿Cuándo? En los mismos días o en las mismas horas cuando iba a suceder la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham, reconociendo a Elohim entre ellos, comen con él, y ahí está la manifestación de Dios en carne, que es la manifestación del Hijo del Hombre, la palabra hecha carne. ¿Amén? Luego, allí mismo, en esos mismos momentos, hallamos la señal que le da Elohim a Abraham, y discierne los pensamientos de Sara, cuando Sara se ríe, cuando él le dice que iba a tener un hijo. Sara se ríe por dentro, ni siquiera peló los dientes, estaba detrás de la puerta, pero allí la palabra que estaba presente, manifestada en carne, discerniendo los pensamientos de Sara, le dijo, ¿por qué se ríe Sara? Y le dio a Abraham la señal clara de que su hijo venía, y que la señal era de que la palabra que estaba con él era la palabra manifestada en carne, y esa era la señal de que la promesa iba a ser cumplida. Amén. Así que estas son las cosas que sucedieron ahí en los días de Lot. Entonces llega el momento de la partida de dos de los tres que van, pero el tercero, Elohim, se queda con Abraham. ¿Ve? Ahora, nosotros nos damos cuenta, los que están en el mensaje, estoy hablando con los predestinados y la novia, usted sabe que estas cosas fueron manifestadas en la vida del profeta. En él fue manifestado esta señal de Dios, y él manifestó que justamente esta señal era la proximidad de la venida del hijo. Abraham esperaba a Isaac, nosotros esperamos al Señor. Entonces el profeta manifestó la señal claramente, probando así para nosotros hoy dos cosas inminentes: primero, la venida del hijo, y segundo, la quema del mundo, según Malaquías 4:1. Ahora, siendo que esto se ha cumplido cabalmente, que esta palabra, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, o sea, cuando el mundo esté tomando el camino semejante a Sodoma y Gomorra, y se hallen los hombres como Lot en medio de ellos, dice, cuando esto comienza a suceder, se va a manifestar el Hijo del Hombre. Para nosotros que entendemos que el Hijo del Hombre ya se ha manifestado, esto indica entonces que el mundo está como Sodoma y Gomorra. Y que si bien a aquellos les faltaron algunas horas, solo Dios sabe cuántas le pueden faltar a este mundo. Entonces sabemos que estamos viviendo los días semejantes a Lot en Sodoma y Gomorra. Ahora, mientras el Señor, mientras Dios está revelando estas dos cosas importantes a Abraham, las dos cosas, primero le está diciendo a Abraham, tendrás un hijo. Mientras le está revelando, le dice, conforme a este tiempo, el año entrante, conforme al tiempo de la vida, vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Luego, le revela enseguida la otra cosa, le revela los secretos del corazón de Sara. Ahí está. Entonces, mientras Dios, hablando con Abraham, hace estas dos importantes revelaciones, Dios se reserva otra revelación de trascendencia en relación con Sodoma y Gomorra. ¿Ve? Pero cuando los dos mensajeros están ya para salir y dejar solo a Abraham con Elohim, dice la porción que leímos, o mejor dicho, en el capítulo anterior de Génesis, el capítulo 18, si leemos ahí el versículo 17 y 18, cuando ya están para salir los dos mensajeros
hacia Sodoma y Gomorra para quemarla. Entonces dice, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ya le había revelado que venía el hijo. Ya le había dado la señal revelando los secretos del corazón de Sara. Pero ahora se ha guardado un secreto final. No se lo ha dicho a Abraham. Y parece que él con los dos va a salir a cumplir lo que vino a hacer. Pero de repente se para y dice, habla y argumenta como un hombre. Aleluya. Dijo el Señor, encubriré yo ahora a Abraham lo que voy a hacer. Mira la confesión que hace. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido. Amén. ¿Cómo no lo iba a conocer? Aleluya. Toda simiente predestinada es conocida por el Señor. Porque dice Romanos, al que antes conoció, a los que antes conoció, también predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Él dice, yo he conocido a Abraham. ¿Y desde cuándo conoció él a Abraham? Desde antes de la fundación del mundo. Es desde ese tiempo que Dios conoce a todos los predestinados. Dice, amén. Dice, yo le he conocido. Estas palabras revelan su consideración para con Abraham como simiente predestinada. Lo que hace entonces que Jehová resuelva hacer conocer a Abraham esta tercera cosa relacionada con Sodoma y Gomorra. Entonces los versos 20 y 21, fíjese, entonces después que Dios dice, hablando con los otros ángeles, he de encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham es mi amigo, yo le conozco, Abraham será fiel, no le voy a encubrir. Entonces el verso 20, Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Abraham entiende por la conversación que Elohim tiene con él, que el Señor le decía que lo que iba a hacer era la destrucción de esas ciudades. Él lo entiende, porque el Señor se lo está revelando. Mas Lot está viviendo allí, dentro de esas ciudades que Dios le está diciendo a Abraham que las va a destruir. Dice, yo he bajado, porque el clamor, la hediondez del pecado ha subido tan arriba que tengo que bajar a ver y voy a confirmar si lo que llega allá arriba es lo que está pasando aquí abajo. Amén. Entonces, cuando Abraham oye esas palabras, Abraham se está dando cuenta que Dios no está hablándole por parábolas, sino directamente Dios le dice, he venido porque Sodoma y Gomorra han llegado a ser hediondez a mi nariz. Y ha llegado el tiempo en que los voy a consumir. Todos los moradores de esas ciudades, ¿cómo estaban? Estaban junto con Lot, ignorando lo que estaba por venir sobre ellos en asunto de horas. Esta es la cosa más tremenda, hermanos. Que Dios tenga la espada de Damocles sobre la vida de ciudades y de naciones, pero que no puedan mirar para arriba para ver que esa espada está guindando de unas hebritas delgaditas y que cualquier momento va a caer sobre la gente. ¿Eh? No están mirando para arriba, y si miran para arriba es en desafío de Dios. Cohetes y todo lo que la ciencia está haciendo alarde hoy, que no es más que una moderna torre de Babel que Dios va a destruir. ¿Ve? Ya Dios comenzó a bajar para confundirlos ya. Pero no podrán entender, porque no miran para arriba para buscar al Señor, sino que cuando llegan a mirar es ensoberbecido, ¿ve? Como en desafío a Dios. Mientras tanto, Dios está poniendo todas sus cosas arriba, listo para dejar caer sus juicios sobre la tierra, y no se dan cuenta. Entonces, ¿qué ha hecho Dios?
comenzó con los huracanes y se los deja llegar, y después con la tormenta de nieve, después con los temblores, después con estas inundaciones, y todavía siguen. Aquí en Brasil no hace mucho hay inundaciones, centenares de personas perdiendo. Por donde quiera siguen los temblores, pero el pueblo no está tomando eso como señal de Dios, sino como simples cosas que le están pasando a esta tierra en el proceso de los años. No tienen espiritualidad para entender que son las señales de Dios. Y Sodoma y Gomorra tuvieron oportunidades. El mismo Abraham, cuyo sobrino Lot estaba ahora entre ellos, fue y lo salvó en una ocasión de aquellos reyes que vinieron a destruirlo. Esa fue la primera oportunidad que Dios le dio a Sodoma y Gomorra para que se arrepintiera y para que dejara la vida que estaba viviendo. Pero cuán pronto se olvidan de la misericordia, cuán pronto se olvidan de los juicios de Dios, cuán pronto se olvidan de que Dios no va a tolerar por mucho tiempo lo que Él ve que la gente está haciendo. Así que Lot, juntamente con los moradores de Sodoma y Gomorra, ahí estaban en su vida normal, comprando, vendiendo, sembrando, negociando, todo, casándose, dándose en casamiento, todo igualito. Mientras por acá, Elohim está hablando con la simiente predestinada y diciéndole: voy a visitar a Sodoma y Gomorra y la voy a quemar. Ahora usted puede imaginarse la más grande desgracia para una ciudad o una nación, saber que está sobre ella el juicio de Dios y no lo sabe. Por eso el Señor dice en su palabra: vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción de repente. Cuando estamos oyendo hoy al mundo hablando de que si paz, de que si estos propósitos de aquí para allá, buscando esto para allá, y no se están dando cuenta, están haciendo las cosas contrarias al plan de Dios. No es que Dios no desea paz, pero la paz que los hombres, sean líderes políticos o religiosos, quieran darle a este mundo, es una paz efímera que no puede perdurar. Y cuando crean que han llegado a esa paz y la proclamen por el mundo entero, dice Dios, entonces es cuando estarán engañados. ¿Vendrá sobre ellos qué? Destrucción de repente, sin esperarla. Así estaba Sodoma y Gomorra. Oh, en su maldad y su pecado para allá y para acá, olvidándose como si Dios no existiera, olvidado, sin temor de Dios. Y por acá Dios, unas horas antes, ahí está Dios hablando con la simiente predestinada, diciéndole a Abraham: no te voy a encubrir, tú eres mi amigo, yo sé que tú vas a ser fiel, tú vas a ser padre de muchedumbre de gente, no te voy a encubrir. ¿Sabes a qué he venido? El olor de Sodoma y su inmundicia ha llegado. Voy allá a ver lo que es. Las voy a quemar. ¿Amén? Oh, hermanos, esto creo yo que es una de las cosas más tremendas de la vida. Pensar que usted puede estar en una situación a donde la espada de Damocles esté sobre la cabeza suya y usted no sepa que puede caerle en cualquier momento. ¿Amén? Ahora fíjense ustedes, ignoraban lo que les iba a venir. Pero esa ignorancia no cambia los planes de Dios. El pecado, hermanos, no establece campo para la ignorancia. Los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, dice el Señor. Aun cuando sabemos que la ley está escrita en el corazón de los hombres. ¿Cuánto lo creen? Así dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde dice? En sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Así que la ignorancia no va a cambiar los planes de Dios. Usted sabe que un artículo en el Código Civil dice: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Así que si usted por ignorante rompe las leyes del país, eso no significa que cuando llegue ante el juez, usted le decía: ay, señor, yo no sabía, yo no sabía. Eso podría decirle cualquiera que intencionalmente también la hiciera.
así que no puede establecerse. ¿Y qué se le ha dicho? La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Así que la ignorancia no puede cambiar los planes de Dios para juzgar el mundo con justicia. La ley moral, para saber que el pecado es pecado, ninguna nación podrá justificarse. Y que algunos gobernantes pudieran oírnos ahora. O esos gobernantes establecen justicia y combaten el mal en su raíz, o Dios tendrá que venir como vino con Sodoma y Gomorra. De hecho, ya Dios lo ha visto anticipadamente, y de hecho, Dios ya lo ha decretado. Amén. Así como ha decretado que usted estará con Él, porque ha sido predestinado, conocido, escogido, llamado, aleluya, para estar con Él, como lo estuvo antes de la fundación del mundo, así también ha decretado el fin de todas las cosas. Porque Dios, un día para Dios es mirar hacia adelante o mirar para atrás, y lo mira para adelante y para atrás con la misma facilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no hay suficientes valores morales hoy en el mundo para combatir el mal. Un mal que se ha extendido por todas las naciones y solo se espera que Dios ejecute a su tiempo sus juicios finales. Oh, hermanos, la prensa ya ha sacado los grandes escándalos de hombres en estas grandes naciones del norte y de Europa, líderes envueltos en inmoralidad tremenda. Así que la misma cabeza y las mismas raíces ya están podridas. Amén. Ya están podridas. Entonces, ¿de dónde va a sacar el mundo ahora suficientes valores morales para combatir algo del cual las propias raíces ya están envenenadas? Entonces, ¿qué espera este mundo? Que venga juicio completo. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Ah, bueno, pero eso falta mucho. ¿Falta mucho? Supiera usted que no falta mucho. ¿Eh? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza para usted? ¡Qué alivio si faltara mucho! No falta mucho. Y si lo faltara, no olvídese, se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. ¡Amén! Que el mundo lo ignore, nada tiene que ver con el asunto. Porque muchos son los lots que hoy testifican contra el mal, pero que no han oído. Y antes, cuando se les ha hablado, siguen peor que antes. Entonces, Dios no va a cambiar lo que ha dicho a los predestinados. Abraham, ¿cuántos son hijos de Abraham? Amén. No hay muchos aquí esta noche. Amén. Los hijos de Abraham saben hoy lo que Elohim le dijo a Abraham ayer. Abraham, no te voy a encubrir. Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Hoy, aleluya, bendito Dios. A los que son hijos de Abraham, como Abraham ayer, hoy, han dialogado con Elohim en el día presente. Amén. Así que, ¿qué ha dicho el Señor? Los destruiré a todos. Pero Dios, antes de derramar sus juicios, manifiesta su gracia y su misericordia. Entonces, Dios alerta seriamente a los que lo ignoran. La posición de Abraham ante Dios le permite interceder. Si Dios pues tuvo la complacencia de hablar con Abraham y comunicarle lo que va a hacer, ahora Abraham se siente confiado de que Dios está en su presencia como un hombre, ha bajado a su nivel, el Dios hecho carne, ha comido con él, ha conversado con él, le ha hecho promesas, entonces se siente confiado para hablar con él. Y Abraham sabe que tiene familia entre los malos allá en Sodoma y Gomorra. Lot, su sobrino, está sobre su corazón pesándole. Así que en el capítulo 18 del libro del Génesis, hallamos el diálogo, uno de los más perfectos de la historia, en la cual Abraham comienza a hablar con Elohim. Y le dice a Abraham, vas a destruir a Sodoma y Gomorra, tus juicios tienen que ser rectos. Pero destruirás tú, fíjese, destruirás también al justo con el impío. Él sabía que cuando menos había un justo allá, pero estaba pensando que quizás la influencia de Lot tendría mucha gente en Sodoma y Gomorra
como gente justa. Así que, aun cuando está pensando en Lot y su familia, hallamos que comienza el diálogo. Y entonces, ahí revela su súplica con Dios. Abraham hablaba como hombre. Abraham hablaba como hombre, conociendo y juzgando e intercediendo hasta donde él podía. Y Dios le respondía como Dios. Entonces, Señor, habrán 50. Dice, si hay 50, no lo destruyo. Señor, habrá 45. Si hay 45, no lo destruyo. Y entonces, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10 sustos. ¿Qué podía entonces argumentar Abraham ante Dios, que sabía que no había ni siquiera 5 justos? La maldad era extremada. Dios se propuso con todo alertar y sacar el único justo que había, Lot. Y con Lot su familia, no porque eran justos, sino porque era su familia. Amén. La Escritura nunca habla de la familia de Lot como justa. Más bien, usted sabe que cuando habla de su esposa, habla mal. ¿Ves? Porque aún su esposa probó que su corazón estaba en Sodoma. Porque el ángel le dijo, anda, escapa por tu vida y no mires tras ti. Y Lot salió caminando y sus dos hijas con él, sin mirar atrás. Pero la esposa de Lot estaba siendo sacada de Sodoma, como fue sacada Israel de Egipto. Pero si bien Dios sacó a Israel de Egipto y sacaba a Lot y su familia, incluyendo a su mujer, de Sodoma, Israel no pudo sacar de sí a Egipto. Aun cuando Dios lo sacaba de Egipto, Egipto estaba en el corazón de Israel. Amén. Así ahora Dios saca a Lot, sus dos hijas y a su esposa, pero no pudo Dios sacar de la esposa de Lot a Sodoma. Así que mientras andaban con la prisa y el mandamiento del ángel, miró hacia atrás. Y tal como miró, así se quedó, convertida en una estatua de sal. Así que el único justo que había era quien, Lot. Por eso el Señor, justamente cuando habla de Sodoma y Gomorra en Lucas 17, da una amonestación tremenda. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Ella fue puesta, por ejemplo, para que entendamos que si usted comienza este camino con el Señor, usted no puede estar mirando para atrás a las cosas del mundo. No puede. Porque si mira para atrás, el Señor te dice, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot, para quien no valió la misericordia de Dios al haberla sacado. Pues como Israel, ella pereció antes de llegar al lugar seguro. Los ángeles, pues, ¿qué hicieron? Traen el mensaje a Lot para salvarlo a él y su familia. ¿Qué hace Lot ante el mensaje? Ante el mensaje, la ignorancia de aquel pueblo les hizo intentar maldad contra los ángeles. Él viene, los ángeles dan el mensaje a Lot, y entonces Lot ahora está dentro de su casa. Le tocan la puerta y la gente que le rodea ahora es tan perversa. Dice que casi toda la ciudad, los varones de la ciudad, era el pecado de sodomía tan extremado que estos dos varones que habían entrado bajo el techo de aquel hombre justo quisieron que fueran sacados afuera para abusar con ellos. Ahí llega la ceguedad de los hombres, que no pueden ver la diferencia entre un hombre normal y un ser sobrenatural. ¿Ves? Estaban tan ciegos como estaba el profeta falso Balaam, que más veía la burra de Balaam que él, no obstante que él se decía profeta. La burra de Balaam podía haber visto el ángel en el medio del camino con la espada dando vueltas, y Balaam dándole golpes a la pobre burra porque no andaba. ¿Por qué? Porque él no podía ver lo que estaba viendo la burra. ¿Amén? Y la burra de Balaam le habló. Amén. Oh, hermano, qué desgracia la de un pueblo que no puede ver las cosas como son. Entonces, cuando intentaron hacer eso y le hacían gran violencia al varón, entonces
Como Lot cerró las puertas tras sí para que no entraran, comenzaron a decirle: tú eres un extranjero y has venido acá, y ahora te vas a enseñorear de nosotros. Y comenzaron a hacer violencia en Lot, para luego entonces buscar la puerta y penetrar. En ese momento los dos ángeles que están ahí, que son seres sobrenaturales, que otro dice que estiraron su mano, agarraron a Lot, lo metieron para adentro y trancaron la puerta. Y ya eran ciegos espirituales que no pudieron discernir quiénes eran los que estaban allí. Ahora la ceguedad espiritual se manifiesta en una ceguedad física, porque los ángeles los cegaron de tal modo que anduvieron toda esa noche buscando la puerta y no la pudieron hallar. Esa fue la señal final para ellos. Enseguida entonces, el capítulo 19 del Génesis, versículos 12 y 13, dice entonces: los varones se paran y le dicen a Lot: ¿tienes aquí algunos más contigo? Tus yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Ves? Entonces, Lot comprende la seriedad del mensaje y resuelve salir. Como los ángeles le han dicho: recoge toda la gente que tú puedes, que tú entiendas que es digna de salir. Él se acuerda de sus dos yernos, con quienes sus dos hijas están comprometidas. Y entonces, ¿qué hace él? Él sale, habló a los dos yernos y les habló en serio. Le dijo: vamos a salir de este lugar. Me han visitado dos ángeles, están en mi casa, y esos dos hombres han venido a destruir. Ustedes son testigos, esta ciudad es muy perversa. ¡Vámonos! Se le rieron en la cara a Lot. Le dijo: Lot, tú estás loco, chico. Esta ciudad se ha permanecido toda la vida, y que Dios va a destruir. Dice que se le rieron en la cara. ¿Será eso lo que hace la gente hoy? Le estamos diciendo a la gente: va a llover fuego del cielo. Esos pobres religiosos, esos pobres evangélicos, esos que están ahí, ahí están los dos yernos, se rieron de ellos, se rieron de Lot. Y cuando entonces Lot no pudo conseguir nada con ellos y regresó a la casa, entonces al rayar el alba, ya estaba ya para amanecer, faltaban algunas horas, los ángeles le dieron prisa a Lot. Le dijo: Lot, el mensaje ya no se puede tardar más. Mira lo que está pasando afuera, los tuyos no quieren venir. Levántate, toma tu mujer y tus dos hijos que se hallan aquí, porque no perezcas en el castillo de la ciudad. Entonces Lot, dice la escritura, deteniéndose, porque esta es la cosa más horrible, hermano, rodéese usted de gente que no está en la palabra, rodéese usted de influencia perversa, rodéese usted de hombres que le quieren llevar al mal, y usted va a ser influenciado tan terriblemente mal que solo Dios sabe qué va a hacer con usted. Y Dios, yo no sé si tiene para usted, como hombre o mujer, que está siendo influenciado por alguien para alguna cosa contraria a la palabra, yo quiero decirle: Dios no tiene para usted un ángel que lo va a arrancar de allí. No, ese es el tiempo. Hoy es la edad de la palabra. Entonces comenzó a detenerse, y seguramente que cogía las cosas para acá y pensaba para allá. Los ángeles se dejaron de cosas y echaron garra a Lot por una mano y a la mujer por otra, y salieron caminando. Y el otro ángel agarró una hija por una mano y la otra, y comenzaron a caminar. Ahora imagínese usted, si le agarró una mano y le agarró otra mano, le quedaba una sola mano libre. ¿Qué podían llevarse ellos? ¿Qué podían llevarse ellos? ¿Se da cuenta usted? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Me entiende usted, hermano? ¡Aleluya! ¿Ve? ¿Por qué? Porque se estaban deteniendo. La influencia malvada del siglo, hermano, tiene una tremenda acción sobre las vidas de los hombres hoy. Y si usted no se despeja, si usted no se levanta en verdad, usted va a ver que esta corriente de perversidad que está rodeando el mundo le va a caer a usted. Afírmese, párese, resista al diablo para que huya de usted. No le dé la mano, no converse con él, no le alimente la cabeza. Reciba la fuerza del Señor y resista al diablo, dice la escritura, resistirle y de vosotros huirá. Hay promesa y la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Así que dice entonces:
asieron de la mano de ellos según la misericordia de Dios para con él. Y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. La misericordia de Dios para con él era la base de su salvación, de su liberación en esa hora. Porque con todo, era un hombre justo. Decimos Sorocho, decimos como Efraín, torta no vuelta, pero con todo, era simiente de Dios. ¿Ves? Era simiente de Dios. Por eso, según la misericordia de Dios para con él. Cuando le sacan afuera y ya está a la orilla de la ciudad, fuera del muro, porque serán ciudades amuralladas en aquella ocasión, mirad ahora las palabras del ángel o de los ángeles para ellos. Y fue, verso 17 del capítulo 19, que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Lot, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La solemnidad del mensaje de los ángeles era grande. Lot ahora se da cuenta que es asunto de vida o muerte. Él era testigo de la inmoralidad y del pecado y la falta de temor de Dios de estas ciudades. Cómo apenas escapó de ser ultrajado de los llamados hermanos. Porque fíjese la desgracia de Lot. Digo desgracia porque aquellos hombres a quienes Dios destruyó tenían que ser hijos de la serpiente. ¿Cuántos lo creen? Eran hijos de Canaán. Y Canaán fue el que pobló a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en el capítulo 7 y el versículo 19, hallamos a Lot, que cuando empiezan a demandar que le saque los dos varones afuera, os ruego, hermanos míos. ¿A qué se le suena esa palabrita? Hermanos míos. ¿Hermanos de quién? Hermanos míos, le dice Lot. ¿Ve usted cómo puede una persona perder su testimonio cuando la influencia de los malos está sobre ellos? Llamar a los hijos de la serpiente, llamar a los hijos del diablo, llamarlos hijos. Esa es una buena teoría para el presente, ¿verdad que sí? ¿No le parece que eso encaja bien en la idea hoy, de la hermandad general, Los hombres hoy saben mejor que Jesucristo. Jesucristo dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Amén. Pero la gente hoy dice: no todos somos hermanos. Hermanos. Hay hermanos, sí, pero todos no somos hermanos. No es que neguemos serlo. Si usted quiere que yo le llame hermano, yo lo llamo hermano a usted. Amén. Pero eso no significa de que su deseo es la verdad. Así que si el Señor Jesucristo se vio nada menos que con los líderes religiosos, la crema de la sociedad, los sacerdotes y levitas, y cuando estaban delante de él lo llamó generación de víboras. Amén. Generación de víboras, le dijo: ustedes hablando de que Abraham es vuestro padre, de que su padre es Dios. Después que le dijeron la cosa por dos veces, el maestro no aguantó y le dijo: mire, ya van dos veces que me lo han dicho. ¿Ustedes saben quién es su padre? Ustedes de vuestro padre el diablo sois. ¡Oh! Bastó para que decretaran ya este hombre, que es maestro, lo vamos a liquidar, y terminaron matándole. ¿Por qué? Porque le dijo la verdad. Hoy, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres es la doctrina hoy. ¡Qué engañados están! Son como unos niñitos. La hermandad, no, hay dos clases de individuos en este mundo. Amén. Unos que son vienen de Adán, pero otros vienen de la serpiente directamente. ¿Cuánto lo entiende? Ah, hermanos míos, le dijo él. Bendito Dios. Fíjese pues, apenas escapó del ultrajo, como por un poquito no pierde sus hijas por él mismo, porque él mismo, fíjese hasta dónde llegó la capacidad moral de Lot. Cuando vio que los reclamaban eran aquellos dos varones, él dijo: no, no se puede. Si quieren mis hijas, abusen con ellas, hagan lo que quieran, pero estos dos varones no. Si aquellos dos varones, por no ser sobrenaturales, no meten su mano y lo salvan, a él lo hubieran ultrajado y también a sus hijas lo hubiera perdido, quizás su esposa, que hubiera sido de ella, y los dos varones, si no hubieran sido sobrenaturales, caen también en el ultrajo de esa ciudad perversa. Oh, apenas se había escapado él y sus hijas,
como sus yernos se rieron de él en su cara. Y lo que era más para este hombre, lo que era más, después de testificar de todo eso, tenía el testimonio en sí mismo, ahora se encuentra dos mensajeros de Dios con la revelación: sal fuera porque vamos a destruir esta ciudad. Jehová nos ha enviado para destruir. Estos dos testimonios bastan, hermano, para que se decida a salir y obedecer. Y ahora lo que oye es la orden que debe obedecer enseguida: escapa por tu vida. Ahora usted entiende el significado de esta palabra: escapa por tu vida, huye, corre, vete. Escapa por tu vida, hermano. No es estar por ahí merodeando, viendo qué huele o qué sabe bien. Escapa por tu vida significa huir a la carrera sin pararse. O que el mundo pudiera entender que estamos hoy en el día cuando lo que debemos oír es: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Aleluya, escapa, que no te queda nada. ¿Por qué? Es la vida tuya que se juega. Luego le dijo: no mires tras ti, no hay distracción, que se quede lo que se quede. Y en verdad se quedó, y lo único que pudieron llevar era lo que tenían en la mano, o que quizás se habían echado al hombro, nada más. No mires tras ti, deja todo atrás, no lo mires. Era como decir, como Cortés: quema las naves, tus yernos, tus amigos, tu negocio, todo. No mires tras ti por ellos, porque de todas maneras o de ninguna manera los vas a ver más. ¿Amén? Ah, cuando la gente se apega a las cosas de hoy, le dijéramos si entendieran, claro, no mires tras ti. Esa casita bonita que te sirva simplemente para vivir, pero no te apegues a ella. ¡Amén! Todo lo que tengas, tu negocio, lo que sea, no mires tras ti. El tiempo es para que escapes por tu vida. Que eso no ocupe tu corazón. Quema las naves como Cortés para que no tengas con qué huir. ¡Amén! Así que olvídate de todo. Dijo el Señor: el que pone su mano al arado y mira atrás, no es apto, no es digno. Es una huida sin regreso. Escapa por tu vida sin mirar atrás. Oh, que usted pudiera entender. Y luego le dice más: no pares en toda esta llanura. Es un maratón, hermano. Es una carrera sin pararse. Dese cuenta, no hay tiempo ni para descansar. El peligro es inminente. Es correr sin pausa de ninguna clase. Un descanso puede hacer que el mal te alcance. Por eso, antes de terminar la frase, le dice: escapa por tu vida. No mires tras ti, no pares en toda esta llanura, y repítele: escapa, escapa al monte, no sea que perezca. Oh, hermano, que usted pudiera entender claramente esto. La destrucción es inminente, dice, no sea que perezcas. Indica que si no corres, si no andas rápido, si no haces como yo te digo, te puede alcanzar los restos del efecto de la destrucción de lo que viene detrás de ti. No hay tiempo que perder. Es antes de que amanezca. ¿Amén? Es antes de que amanezca. Y yo sé que pudiéramos extendernos mucho más en este mensaje, pero yo quisiera hacer una pequeña aplicación después de lo que dijimos esta mañana en aquel mensaje sobre almas encarceladas hoy. Pienso es, si pudiéramos darle alguna aplicación a alguna vida que todavía está por ahí, que no ha tomado alguna decisión. Tenemos perfecta evidencia de Sodoma y Gomorra hoy. Tenemos evidencia perfecta de que el Hijo del Hombre se ha manifestado. Tenemos en nosotros el testimonio de que la revelación del oculto, de aquello que estaba encubierto desde los siglos en Dios, ya ha sido manifestado en medio nuestro. Amén. Y tenemos con nosotros el testimonio ya de que la destrucción por el Todopoderoso viene, como dice Malaquías 4:1. He aquí que viene ardiente como un horno. Amén. Y todos los soberbios y todos los que hacen
maldad serán estopa. Y dice, no se va a escapar ni uno, porque el fuego que vendrá, dice, los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Para que un árbol no le quede ni raíz ni rama, usted tiene que quemarlo. Por eso dice, serán como estopa. Malaquías se une con el apóstol Pedro en su segunda carta para decir que los cielos se van a encender y que el tiempo es presente, ya está. Y eso es lo que nosotros tenemos de evidencia por la palabra, por el testimonio, por el profeta, por la revelación. Aleluya, de que el tiempo está cerca y el mundo no lo sabe. Amén. Oh, hermanos, tenemos esa evidencia. Luego a nuestro derredor, ¿qué tenemos? El testimonio perfecto del mundo con su pecado y su concupiscencia. ¿A dónde va a llegar esta generación de las mujeres hoy con el apoyo de los hombres? Porque si no tuvieran el apoyo de los hombres, no sucediera lo que está sucediendo con las mujeres hoy. Esposos y hombres en lugares de prominencia, cuyos ojos llenos de adulterio y llenos de fornicación y de pecado y de concupiscencia humana, quieren mirar y deleitarse en esas cosas, son los que apoyan esto. Y ya en varios estados del norte, mujeres sirviendo en los cabarets con la parte superior del cuerpo al desnudo, y familias que todavía tienen un poquito de eso de Dios en ellos, han tenido que ir a los lugares para protestar contra eso, y consiguen abogados y hombres de dinero que pueden pasar la mano a los hombres que puedan dar la palabra para decir que es lícito. ¿A dónde vamos a llegar? Y entonces estas mujeres se ríen de las demás. Y me decía el hermano Libel, que es de allá, me dijo, lo peor no es eso. Salen así en los cabarets y salen así, y a las jovencitas como ellas, ¿ves? Porque no son viejas que están en eso, son jovencitas como ellas que están allí en los cabarets. Las jovencitas estas que están de esa manera tan inmoral, las retan a ellas. Un poquito de pensamiento, se darte cuenta dónde va el negocio. Amén. Las retan. Inglaterra no hace mucho, por supuesto, como allá en la cabeza la vida, tantos inmorales como varones inmorales acaban de permitir que la homosexualidad es una cosa tolerada como la prostitución en las mujeres. ¿A dónde estamos llegando? La nación a con quien el evangelio corría con el sol, y después que Lutero salió e hizo lo que hizo en la reforma y conmovió al mundo entero con un solo versículo de la palabra, bendito Dios. Si Lutero hubiera tenido más, hubiera quemado a toda Europa. Pero con un solo versículo, el justo en su fe vivirá, bendito Dios, cambió todo el rumbo. Y aquella edad de oscurantismo que los papas y todos esos hombres del pasado habían envuelto a las naciones, un solo versículo de la palabra de Dios en un hombre lleno de candela de Dios, y no como dijeron que era del diablo. Mire lo que hizo. Cuando los luteranos, por desgracia, como pasó con cada una de las denominaciones que se organizaron, se volvieron atrás, Dios levantó a Wesley. Y Wesley en Inglaterra lo retó a todos, aleluya, y presentó el mensaje de la santificación en el poder de la gracia. Amén. Y esa nación, que fue la cuna del segundo de los mensajeros de esta edad, el sexto en orden, Wesley, es ahora una de las naciones más inmorales. Les decía en estos tiempos pasados que Billy Graham iba con su esposa paseando por uno de los parques de Inglaterra y tuvo que salir a la carrera y coger un taxi, porque en las plazas públicas es común ver jóvenes mezclándose en el pecado sexual, en las plazas públicas, como los animales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Ve usted a dónde estamos? ¿Ve usted a dónde estamos, hermano? Entonces, oh, tenemos a nuestro derredor el testimonio de la inmoralidad del mundo. Entonces, es tiempo para escapar por la vida, sin mirar atrás, aleluya, sin parar en esta llanura, porque el que se pare y el que mira atrás va a perecer. Y yo pienso en ti que me oyes en esta hora. Tú no estás aquí por mera casualidad, sino visita.
Y como creyente, quizás esta sea la última vez que Dios te habla a ti. Recuerda lo que dijimos esta mañana, el Señor te remacha ahora. El Señor ahora te vuelve a dar y te dice, escapa por tu vida, escapa por tu vida. No mires atrás, no te importa ni mamá, ni papá, ni nadie. Porque el que ama padre o madre, mujer o hijo más que a mí, dijo Jesucristo, no es digno de mí. Gente cobarde que no recibe el Evangelio hoy, porque si mamá, porque si papá, porque si esto... Cuando estés allá en el cielo vas a estar a presentarte, ay Señor, yo no te recibí ni nada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu mamá o tu papá o tus amigos dicen, no eres digno. Porque cualquier cosa que tú pones antes de Dios, lo conviertes en un ídolo. Y dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo lo que tú eres tienes que amar al Señor. Así que escapa por tu vida, aleluya. No mires atrás. Haz como hizo Eliseo. Quemó las naves. Amén. Oh, Eliseo parece que le dio el pensamiento a Cortés, al español, allá en México. Quemó las naves. Quemó los arados y los bueyes los sacrificó. Y cuando no le quedó nada a nadie, le dijo mamá a Dios, papá a Dios, le dio un beso y se olvidó de los demás. Amén. ¿Por qué? Él había visto al profeta. Aleluya. Y él dijo, espérate, déjame que me despida de los míos y te voy a seguir. El profeta le dice, ¿qué te he hecho yo? Pero espérame. Y seguramente que Elías se quedó por ahí y en lo que terminó el negocio, le dijo, aquí estoy, vámonos. Oh, que usted pudiera considerar en esta noche, hermano y hermana, que es tiempo de tomar una decisión formal con el Señor. ¿Resuelve usted que debe hacerlo? Quiero terminar diciéndole, escapa por tu vida. No mires atrás. No te pares. Si has comenzado a caminar, camina con Dios. No sea que perezcas. Incline su cabeza conmigo. Padre, mira tu palabra ahora. La hemos dado tal cual como está allí. Y si en alguna cosa no hemos sido perfectos en expresar, ahora tú, Señor, cúbrelo con tu sangre. Pero es tu palabra la que tú has dicho que no vuelve vacía. Envíala ahora. Obra en el corazón de los que han oído. Y si hay alguno todavía que puede escapar por su vida, Señor, en tu misericordia ahora, échale garra, Señor. Tómale por el brazo y llévatelo. Aleluya. Para que escape por su vida sin mirar atrás, sin pararse en esta llanura de pecado. No sea que perezca. Padre, hazlo y recibe tú la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 26 de febrero del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.